Les dije que teníamos una sorpresa en piso y nos visitan dos personas que vienen de muy lejos, Haj Ahmed, primer secretario del movimiento Saharí por la Paz. Haj, no sé si lo dije bien. Sí. Más o menos, más sí. o menos. No seas cordial conmigo, más o menos. ¿Cómo se pronuncia bien? Haj Ahmed. Bien. ¿Y el movimiento? Movimiento Saharaui por la Paz. Acércate un poquitín más el micrófono. Ahí, ahí, así se te escucha bien. Contanos un poquito el motivo de tu visita a la Argentina. Bueno, déjame presentar también a mi compañero, que es Mohamed Sherif, el responsable de política exterior del movimiento. Nosotros venimos en representación de este movimiento, pero sobre todo venimos en condición de unos nómadas que vienen para llevar un mensaje de paz a un país que es una gran referencia para nosotros, Argentina, por los vínculos históricos también nuestros con España, por haber sido una colonia española, pero bueno, también no deja de ser una referencia por ser, pues bueno, un símbolo de muchas luchas por las libertades democráticas. Es la referencia principal por ser el país donde luchó José de San Martín y, por tanto, no puede ser sino una referencia para todos aquellos que luchan por la paz, que luchan por las libertades democráticas y, por tanto, era necesario que sea nuestra primera escala en América Latina. Hablamos de movimiento por la paz en un país totalmente, en un mundo totalmente convulsionado, ¿no? Donde hay distintas guerras, donde a veces lo armamentista tiende a ser más que lo de la paz y a veces hablar de la paz es solo hablarlo, pero no ejecutarlo. Yo sé que vos lo tenés muy interiorizado, este tema de la paz, y que defendés arduamente que el camino es la paz. Efectivamente. Bueno, incluso hay muchas zonas conflictivas del mundo, pero hay zonas conflictivas de muy bajo perfil para los medios de comunicación, como es el caso del Sahara Occidental, que es un viejo conflicto, quizás el más antiguo en África, que surgió a raíz de la descolonización española del territorio, y desde entonces es escenario de una guerra que ha pasado una gran factura para los saharauis, fundamentalmente por la cantidad de víctimas que se han generado como consecuencia de ese conflicto. Desde hace 30 años Naciones Unidas intenta buscarle una solución, pero es un proceso que está estancado y es la razón por la cual hemos querido alzar nuestras voces, a pesar de haber estado luchando durante 40 y tantos años, incluso por la vía militar, para alcanzar una solución, pero creemos que la vía militar ya no es hora de las vías militares, de las guerras de guerrillas. Creemos que es en el siglo XXI, pues los esfuerzos de paz deben encaminarse a través de la vía pacífica, y es lo que estamos tratando a través de este movimiento que apenas lleva 4 años. Hablamos, bueno, recién uno de nuestros invitados habló de lo que significa irse de su país, ¿no? De lo que genera en uno. ¿Cuántos años hace que no volvés a tu tierra? Desde el año 1974, cuando aún era colonia española. Desde entonces no he vuelto a pisar el territorio. De hecho, mi familia ha estado prácticamente todo el tiempo viviendo en campamentos de refugiados en la región argelina de Tinduf. Y bueno, y yo pues formo parte de lo que ha sido el Polisario hasta hace poco, y hace 4 o 5 años hemos, después de un largo debate y de reflexiones internas, un grupo numeroso de exoficiales, de excargos, altos cargos del Polisario, hemos decidido crear una corriente que inicialmente tenía la pretensión de introducir un punto de inflexión en el debate interno, pero al final llegamos a la conclusión de que los movimientos que se crearon en la época de la Guerra Fría y los liderazgos prácticamente totalitarios son insensibles a este tipo de movimientos y de corrientes, y por lo tanto hemos decidido apartarnos y crear una organización independiente que busca, con el propósito de que los saharauis salgan de este agujero negro y alcanzar una paz en la que no haya vencidos ni vencedores, y ese es el propósito del movimiento. Hablas de cómo lo viven allá, hablas de que hay refugiados. Precisamente hoy, ¿cómo está esa zona y cómo está la gente, sobre todo en esa zona?
Bueno, imagínese una población civil que vive de las ayudas internacionales desde hace 50 años viviendo en carpas en pleno desierto, el desierto quizás más duro y más inhóspito de la Tierra, con temperaturas que alcanzan los 50 grados en verano y en el invierno llegan a los 5 grados. Y bueno, se imagina la condición de refugiados, por tanto, es una situación totalmente que no la deseo para los amigos y para los pueblos amigos, pero bueno, esto no nos hace perder la esperanza de que se puede cerrar ese ciclo y se puede llevar el desmantelamiento de esos campamentos refugiados en virtud de un acuerdo de paz que resuelva definitivamente este asunto. Ustedes cuentan con el apoyo de grandes personalidades. Hemos visto, bueno, yo pude ver algunos, algunas personas muy importantes para el mundo que los han apoyado, que les mandan mensajes, que incluso en algunas conferencias hablan a favor de ustedes. Nombrame, yo no quiero nombrar a ninguno para no dejar afuera, pero nombrame algunos que sé que están luchando mucho junto a ustedes. Bueno, la verdad que este mensaje de paz ha hecho eco en muchas partes y sobre todo en los países que siguen de cerca o por su proximidad geográfica o por ser la zona una zona de influencia, pues ha impactado en ellos y como consecuencia de eso hemos recibido el apoyo de importantes personalidades, especialmente España, que es un país, como dije, tiene vínculos históricos con la zona y uno de los grandes protagonistas de la solidaridad con este movimiento es el expresidente del gobierno español Zapatero y una cantidad importante de personalidades políticas españolas de peso político, pero también en otros países europeos, en Mauritania, otro país vecino, en varios países africanos. En la última conferencia que organizamos en Dakar a finales del año pasado, contamos con la presencia de importantes personalidades africanas, entre ellas un expresidente, el expresidente Burundi, vino una delegación también de varios países de América Latina, entre ellos una delegación del Partido Socialista de Chile, del Partido Convergencia de Chile, el exministro de Asuntos Exteriores del Perú, Macchi, y otras personalidades también de Argentina. Hubo una presencia de profesores universitarios, de activistas por los derechos humanos, que son los que precisamente nos han invitado para esta gira por Argentina. Ustedes ayer, voy a leer bien cómo se llamaba la conferencia, el diálogo por la paz en el contexto actual lo dieron en la Facultad de la Defensa Nacional, antes de ayer, el jueves. Bueno, no sé cuál de los dos me quiera responder, o los dos. Es difícil, y yo insisto con esto porque a veces uno ve cómo está el mundo de convulsionado, es difícil querer establecer esto en estos días, este diálogo por la paz. ¿Hay lugar para hacerlo o, bueno, los reciben, pero después lo que se hace no es así? Bueno, yo creo que el diálogo por la paz es un mensaje muy atractivo en todas partes. Lo que pasa es que la paz se toma en serio en lugares más que en otros, dependiendo un poco de los intereses que hay en juego. Evidentemente, hay situaciones catastróficas que incluso son una vergüenza para la humanidad en el pleno siglo XXI. Si vemos, por ejemplo, los resultados de la guerra en Ucrania, en Palestina, en el Sahel, por ejemplo, en Mali, en el Sudán. Esto es un insulto para la humanidad, el hecho de que con tantos organismos, con tantos países poderosos que pueden influir y pueden parar las guerras, pues ven esto como si fuera, pues bueno, una sesión de tarde de cine, ¿no? Y eso es lamentable. Esta falta de interés respecto a los grandes conflictos es el elemento que más nos preocupa. Si grandes conflictos no atraen el interés de la comunidad internacional, imagínese un conflicto de baja intensidad. Y es la razón por la cual pues queremos multiplicar los esfuerzos en ese sentido para tratar de atraer la atención y finalmente que se pueda abrir paso el camino hacia una paz verdadera, definitiva, que es lo que reivindican todos los pueblos del mundo, con independencia de los intereses políticos que puedan
que puedan incidir en los conflictos y provocarlos incluso. Claro que sí. Y les pregunto a ustedes, ¿no? Personalmente, Hacha, ¿qué los incentivó? Yo entiendo las vivencias personales, pero digo, ¿podrían haberse quedado en casa y decir, bueno, qué sé yo, no puedo cambiar nada? ¿O esto de decir, no, tengo fuerza y sigo peleando para cambiar algo a través de la paz? ¿Pero qué te incentivó a hacerlo? Bueno, el principal incentivo es haber experimentado en carne propia por una situación bélica que se prolonga durante casi medio siglo, y luego la cantidad de amigos, de hermanos que han perdido la guerra, pues como carne de cañón en una guerra, y eso pues al final pues eso mueve conciencias. Y luego también la firme convicción de que el camino de la guerra no lleva a ninguna parte, y la firme convicción al mismo tiempo de que es posible la paz a través del diálogo, y esto es lo que pregonamos, esto es lo que defendemos. De hecho, hemos presentado un plan de paz para salir de esta situación, que hemos expuesto a Naciones Unidas, que hemos expuesto a las partes que enfrentadas en este asunto, y pues bueno, se trata de un plan que persigue una fórmula en la que no haya vencidos ni vencedores, que es lo que debe, en cierto modo, abrirse paso de cara al futuro. Nosotros, a pesar de los 50 años de experiencia, de las vivencias, de las pérdidas de amigos, de familiares, de hermanos, creemos que aún hay una oportunidad para la paz, y es la que nos mueve y es la que nos conmueve para poder permitir que las próximas generaciones puedan crecer en un mundo más pacífico, con menos riesgos y, sobre todo, en el que no haya desgarros como los que hemos experimentado nosotros. Sí, claro. Uno te escucha y la verdad que lo sufre, ve imágenes también de distintas guerras, ¿no?, de distintos lugares, y es conmovedor ver lo que sufren esas familias. Porque no solo sufren en ese momento donde ocurre, sino que es durante años, y las repercusiones que tienen en sus vidas después, porque esto no es que pasa un día, hay un estallido y pasa algo, sino que es en el después, ¿no? A lo largo de los años, como les pasa a ustedes, o el desarraigo, o el vivir en un campamento, es para larga data, no es que pasa un día y nada más. Hablaste de Naciones Unidas. ¿Cómo trabajan con ustedes Naciones Unidas? ¿Se encuentran ahí un lugar donde poder explicar todo, donde poder trabajar, donde tener apoyo de otros países? Bueno, Naciones Unidas se hace cargo de este asunto desde hace 30 años. Uh-huh. Incluso ha desplegado un dispositivo internacional para velar por el alto el fuego, pero la misión no ha podido avanzar ni un milímetro en lo que es la búsqueda de la solución. Pues bueno, la presencia de Naciones Unidas, en lugar de ser un elemento, un aliciente para la búsqueda de la solución, para nosotros ha pasado a ser el símbolo de un obstáculo para la solución del problema. La presencia de cascos azules durante 30 años a nosotros no nos hace ninguna gracia si no es para cerrar un conflicto que está vigente aún. Bueno, en esto entra en juego pues los intereses de las grandes potencias, las alianzas de las partes enfrentadas, pero bueno, aquí la principal víctima es la población civil, la gente llana, la gente de la calle, la gente que vive en campamentos de refugiados, y creemos que bueno, la paz al final será inevitable, puede tardar más o menos tiempo, pero creemos que cada vez hay más repudio a las guerras, cada vez hay más reacciones adversas a los conflictos. Ha dejado de ser una leyenda romántica pues las guerras de guerrilla en la época de los guerrilleros cubanos, de los guerrilleros vietnamitas. En el siglo XXI lo que está de moda es la convivencia pacífica, es las libertades democráticas, y yo creo que ese es el mensaje que nosotros llevamos, y es lo que en cierto modo nos motiva para hacer tantos esfuerzos. Vuelvo al comienzo, acá en Argentina, con la gente que te encontraste, con quienes hablas, ¿cómo notas que te reciben? ¿Cómo te sentiste en Argentina? Sé que ustedes se van ahora a Paraguay, pero ¿cómo viste tu trabajo? ¿Cómo viste a la gente con respecto a tu mensaje de paz?
Bueno, hemos percibido un gran interés y comprensión respecto al mensaje. En una época determinada veníamos aquí para pedir apoyos a la guerra de liberación. Pero ahora venimos no solamente en son de paz, sino para reivindicar la paz y reivindicar acciones en favor de este objetivo. Todos los encuentros que hemos tenido con personalidades políticas, con medios de prensa, con académicos, con periodistas, consideran muy atractivo este mensaje y nos han correspondido con reacciones bastante positivas. Francamente, tampoco nos esperábamos otra cosa, sabiendo lo que es Argentina, su bagaje, el bagaje cultural y político que de todos los argentinos, y no esperábamos otra reacción, pero francamente creemos también que esta es una primera incursión, tenemos que volver con más frecuencia y a llegar a otros países y sobre todo entrar en los estamentos políticos con poder de decisión, las cancillerías, los poderes legislativos, y es ahí donde quizás pueda cuajar algún tipo de acción favorable a este tipo de esfuerzos. La verdad que para nosotros es un gusto tenerlos acá. Nosotros consideramos que sí, que la paz es el camino de todos siempre. Gracias por venir a visitarnos un sábado, y sabemos que están ahí corriendo con los horarios. Y para cerrar, ¿qué mensaje quisieras dejarle a todos los que nos están escuchando? Bueno, primero que la paz y la convivencia pacífica es un don que nadie lo sabe apreciar hasta perderlo. Y esto, yo creo que es lo que nos hace coincidir con muchos de nuestros interlocutores en cuanto a la necesidad de apoyar cualquier acción en favor de la paz. Argentina, afortunadamente, es un país estable, es un país que tiene una larga historia. Pero bueno, lo más importante es que circular por las calles tranquilamente, gozando de libertad, de tolerancia, experimentando una convivencia pacífica, es un tesoro que los pueblos no deben perder si quieren sacar alguna lección de las experiencias de pueblos que han pasado por esta situación. Gracias, gracias a los dos por estar acá, gracias por el mensaje, y bueno, cada vez que vuelvan a la Argentina, este programa y esta radio abierta, que ustedes vengan a decir todo lo que tengan que decir y el mensaje que quieran dar para la paz. Gracias. Muchas gracias, Esther, y a todos, claro.